Hola a todos y bienvenidos a vuelta a mi video canal. Estamos aquí una vez más en un revisado de una casa minecraftiana. En este caso sería una casa que se llama, como no, Mansión Moderna. Que es un nombre bastante original, de lo más original, ¿saben? O sea, no he hecho como unos 10 revisados de casas minecraftianas que se llaman Mansión Moderna, claro que no. Y tal. La verdad está bastante genial, está hecha totalmente de lana. Totalmente, digo, o sea, las paredes y el techo y el piso y tal. Y bueno, menos, digo, el piso no. Bueno, este piso sí, es de lana. Pero ese otro es de madera de abedul y tal. La verdad está bastante genial porque aprovecha mucha iluminación por esto del color blanco. Se ve bien, lo que pasa es que es muy flamable. O sea, si tú pones aquí fuego y se empieza a quemar, te quedas solo con los cristales de la casa y tal. No tiene mucha decoración, pero la que tiene mola bastante. Estas son las estanterías del libro, de impacto de texturas personalizado, que la verdad está bastante genial, porque le da mucho color. Por acá tendríamos, no sé si se escucha, está lloviendo, otro lugar donde puedes ver el exterior. Se ve bastante genial con los chiles. Después ahora está aquí, y aquí sería pues el lugar donde tú dejas el coche, el garage y tal, solo que el piso es de bloques de oro. O sea, ¿sabes? De por sí no es difícil encontrar en Minecraft bloques de oro. Es de lo más sencillo. Digo, oro. No sé, a la persona que hizo esto se le fue un poquito. O sea, ahí podría haber puesto más lana o lana de otro color, ¿sabes? Lana negra. Pero bueno, agosto de día. Sigue lloviendo. Se está poniendo más lluvioso. Lo peor es que... A ver, déjenme asomar la ventana. Es que después deja de llover, entonces se sofoca mucho. Mira, aquí hay una fuente que la verdad está bastante genial. Ojo de la fuente que hay. Nada interesante. Ok. Ajá. Bueno, esto nunca me ha gustado, esto que hagan de poner lana verde, después pasto, lana verde, pasto. Pero bueno, aquí son puertas dobles. Yo pondría aquí un mecanismo para que cada vez que uno tocara aquí, se abrieran estas y esas y tal. De hecho, si hago una casa parecida, lo voy a hacer así. Eso también me gusta, que juegan con los escalones, o sea, los slabs y también escaleras y tal. Aquí hay un lugar donde tú puedes ver la televisión, esto se ve muy bien porque, o sea, la decoración está bastante genial. Además, la mesa de crafteo con esa textura se ve también muy bien. Y después ahí están las estanterías, y la televisión, la cambias y tal. Aquí hay un lugar donde entra más iluminación. Pero eso es cierto. El pulso de redstone de uno de estos botones de madera dura 1.5 segundos. Por eso ya que me venía, se volvió a encender. Por aquí, ¿qué más hay? Hay una pequeña terraza donde tú ves el patio. No, este es el frente. Este es el frente. Y por acá, ahí se ve. ¿Acá baja hasta dónde? Pues cerca del garachito. Pues tú la puedes hacer esta. O sea, esa construcción está hecha en un mundo super plano, pero tú puedes cambiarlo y ponerlo en un mundo de supervivencia. Y después, es que la lana realmente no es tan difícil de encontrar, ¿sabes? Juntas unas 3-4 ovejas y las reproduces, y después les quitas la lana a todas con unas tijeras y tal. Y haces eso. Y pues nada, está bastante sencillo. Y después tú lo decoras tal y como te gustaría. Les voy a dejar en la descripción el link de descarga, que sigue activo, y también el link del foro. Es que esta casa creo que tiene un año de antigüedad y tal. Lo que pasa es que últimamente todas las casas que suben en planeta Minecraft, las tienen un problema cada vez que quiero descargar. A veces se puede, a veces no. O sea, a veces falla el servidor y tal. Pero las casas viejas sí siempre están conectadas al servidor. Bueno, pues esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay revisado noticias. Hasta la próxima. Adiós.